dificultades que nos encontramos con las mujeres. En primer lugar, son cuestiones, insisto, que afectan a la esfera más íntima, ¿no? Son personas que han sufrido mucho y bueno, pues cuestiones, violaciones de derechos humanos muy graves. Entonces, la primera barrera es la confianza. En algunas ocasiones incluso el idioma, pero bueno, no te la confianza. Cuando ya hemos pasado esa barrera, dificultad real para denunciar, fundamentalmente yo creo que hay dos. Una que tiene que ver con el tema de la información. No todas las mujeres que quieren denunciar pueden denunciar, me refiero. La legislación cuando habla de denuncia habla de proporcionar elementos esenciales que puedan suponer bueno, pues la persecución del delito por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No todas las mujeres tienen esa información. Hay redes pues, que exclusivamente a la víctima lo único que le dan es un teléfono o un nombre que no tiene su nombre que no es real. Por lo tanto, ahí ya tenemos una dificultad muy grande. Mujeres que quisieran denunciar y no pueden. No pueden. Pueden poner en conocimiento de la policía esa información, pero luego eso no va a suponer en el futuro la apertura de un procedimiento judicial porque con esa información no es bastante. Y luego la otra gran parte, que también es muy importante en cuanto al número, es el miedo. El miedo, y además ahí, vamos, dependiendo un poco de la nacionalidad y de los procesos vitales, bueno, parece que el miedo es libre, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, pues existe, a veces es verdad que existen coacciones y amenazas reales, es decir, y otras veces funciona más el miedo psicológico. Y bueno, pues ya por ejemplo, en cuestiones de mujeres subsaharianas, mujeres africanas, pues está muy presente todo el tema que tiene que ver con sus creencias, con el tema del vudú, con cuestiones que afectan realmente mucho a, bueno, pues a su esfera de creencia más profunda y que impiden que esas mujeres puedan denunciar, ¿no? Porque consideran que si denuncia, pues, vamos a ver, lo que le va a proporcionar, los beneficios que le va a proporcionar la denuncia van a ser muy inferiores a lo que le va a suponer desde el punto de vista personal. Y esto estoy hablando de gente pues, que cree que, pues, que si denuncia a los traficantes, pues que se van a morir ellas o se van a morir sus familiares, cuestiones así, ¿no? Entonces, realmente, esas yo creo que son las mayores dificultades que realmente nos encontramos. Luego, además de eso, pues luego existe todo el tema de la protección, ¿no? Normalmente en ese sentido no solemos tener dificultades porque es verdad que la policía sí que proporciona protección, pero bueno, el miedo es libre, ¿no? Volvemos un poco, es decir, normalmente la protección, sobre todo respecto a las mujeres con cargas familiares, con hijos en los países de origen, bueno, su propia protección personal pues no le supone mayor problema porque, insisto, aquí en España sí que se adoptan las medidas necesarias. Pero claro, en un país de origen es distinto. Respecto del marco legal en España, sí que es cierto que en los últimos años ha habido una modificación muy importante, ¿no? Y se ha evolucionado muchísimo respecto de la protección. Hasta hace unos años, bueno, pues estábamos ahí tirando un poco del famoso artículo 59 de la ley de extranjería, que protegía, pero que dejaba muchas lagunas pendientes y que incluso excluía a muchas víctimas de trata, fundamentalmente de todo el tema de tráfico interno, de comunitarios, etc. Entonces, en los últimos años sí que ha habido un avance esencial. Entonces, ahora mismo, el marco, bueno, existe una serie de protocolos, convenios internacionales, que es el protocolo de Palermo, el protocolo de la ONU, que fue el más esencial a nivel internacional, porque fue el primero que realmente ya elaboró una definición de trata consensuada, ¿no? En la que venían todos los elementos, que está ratificado por España. Y posteriormente ha habido una serie de convenios que también están ratificados por España y que son muy importantes, ¿no? Uno de los más importantes, por lo menos yo creo, desde el punto de vista de protección de la víctima, es el Convenio del Consejo de Europa, de 2005, que ya está, también vamos, está traspuesto al derecho interno. Luego ha habido una serie de directivas, algunas de las cuales eran muy importantes porque se protegían, por ejemplo, proporcionaban a las víctimas que denunciaban documentación, pero que en España incluso tuvo una condena por parte de la Unión Europea por no transponerla al vamos a ver, lo que es la legislación interna, ¿no? En la actualidad, aparte de ese convenio del Consejo Europeo, existe una directiva del 2011 que, bueno, tiene que, digamos que es efectiva plenamente en el año 2013, que es cuando ya tiene que estar traspuesta. Eso en cuanto a normas un poco extranacionales. Específicamente en España, contamos ahora mismo con una modificación muy importante del Código Penal que tipifica el delito de trata como delito autónomo, que es el artículo 177 bis, que es muy reciente, es del año pasado, y que ha supuesto, como digo, un avance muy importante en la medida en la que
realmente ahí ya sí que se puede proteger. Es decir, el Código Penal, digamos que no es de protección exactamente, es de persecución de delito, pero bueno, sí que tipifica y clarifica realmente cuál es el concepto de trata en la legislación española. Y paralelamente a eso, bueno, pues existen una serie de, también de modificaciones de las leyes, fundamentalmente la ley de extranjería, que creó un artículo 59 bis específico para víctimas de trata, y el desarrollo reglamentario, que es muy importante, porque ahí sí que se incorporan cuestiones que venían en ese convenio del Consejo Europa y en esta directiva de la Unión Europea de protección específica a la víctima. Entonces ahí es cuando ya se habla del periodo de reflexión que se le tiene que proporcionar a una víctima de 30 días, en el cual pues, tiene que decidir si quiere denunciar, quiere retornar, exactamente qué es lo que tal, cuáles son, especialmente cuáles son los derechos pues, que tiene una víctima de trata, de todo tipo, no solamente propiamente de estancia y demás, sino también bueno, pues, todo lo que supone pues, asistencia psicológica, jurídica. Y además con una variación que en los últimos años también veníamos demandando, porque muchas de las mujeres son mujeres con hijos. Entonces ahora, gracias a Dios, ya tenemos una ampliación de esa protección a los hijos menores. Entonces en la actualidad, pues una mujer víctima de trata que sea identificada, que ese es el primer paso, que denuncie, en principio es susceptible de protección. Con todas esas, ¿no? Regulado fundamentalmente por toda esa normativa. A ello hay que unir el plan de trata, que sí que también supuso un avance en cuanto a implementación de medidas y de apoyos a las entidades que trabajamos con víctimas de trata, y un protocolo que se ha elaborado que supuestamente lo que trata también es de unificar un poco la forma de tratamiento, ¿no? De todas las administraciones en la medida en la que identifican a una víctima y le dan soporte normalmente a través de las entidades pues, ONGs, entidades que trabajan con estos colectivos, soporte bueno, pues, para que le presten todos los derechos y todas las necesidades que puedan tener. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Tanto el Convenio del Consejo de Europa como la Directiva Comunitaria recogen expresamente que toda víctima, por el hecho de ser víctima, precisa y de hecho debe proporcionársele una serie de asistencia, lo que hablábamos, asistencia jurídica, asistencia sanitaria, asistencia de todo índole. En la práctica, realmente esa cuestión, es decir, esa protección viene derivada una vez que la mujer interpone una denuncia. Y digo en la práctica, tanto el artículo 59 bis, la ley de extranjería, como el reglamento, realmente específicamente están pensados para aquellas mujeres que colaboran con la Administración de Justicia. Por lo tanto, en ese sentido ya están muy limitados. Y sí que dejarían al margen todo ese otro grupo de mujeres que no pueden. El protocolo de colaboración también de identificar, estaríamos un poco en lo mismo. Es decir, la práctica real es que a las mujeres a las que ciertamente se les brinda protección y asistencia son aquellas que no. Y por ello, además, por una cuestión muy importante, que es la cuestión de la identificación, que es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos todavía. Es decir, hay mujeres que después de pasar por varios circuitos de la administración, que pasan durante meses, incluso durante años, no son detectadas como víctimas. ¿Por qué? Porque no han denunciado. Y es a posteriori, en un centro de internamiento, pues cuando tiene una entrevista con alguna entidad, cuando se pone de manifiesto que efectivamente esa persona era o ha sido o es víctima de trata. Esa mujer, durante los años, pese a que existe una legislación que ampara su protección, ha estado totalmente desprotegida. ¿Y cómo es posible que mujeres, que por Asturias, porque además me decían, es que estamos detectando cuál es las ruedas vienen a Madrid, de Madrid las pasan a Asturias, en Asturias pasan incluso por la policía, y luego vuelven, como están en situación irregular, y las mandan a un centro de internamiento? Pueden pasar 2 años, 3 años. ¿Cómo es posible que nosotros, ACNUR, 3 años después, detectamos que esa mujer es víctima de trata? Fallan procesos de identificación. Y lo que es más grave, que es la cuestión esencial, es para que esta mujer tenga acceso a la protección, tenemos que revictimizarla. Una mujer que a lo mejor había superado ya todo lo que era la cuestión de víctima de trata. Es decir, que ya había rehecho su vida, había superado, había salido de la red,
bueno, pues había pagado uno la deuda, bueno, lo que fuera, y había rehecho su vida, ya estaba en otro proceso distinto, situación irregular, ¿de acuerdo? Pero en otro proceso distinto, y de repente, ahora, descubren que es una víctima de trata, y entonces la única vía de acceso es que se ha tratado como víctima. Claro, hombre, yo creo que eso es un retroceso importante en las mujeres, yo creo que no las estamos ayudando. No, la cuestión de la documentación es esencial, ¿no? Es decir, una persona que no está documentada, todo el mundo no te voy a decir que no existe, pero se le priva de los mínimos derechos, ¿no? A todos los niveles. Es decir, simplemente pensemos en toda la cuestión sanitaria, dejando al margen ahora toda la polémica de la asistencia de personas en situación regular o irregular, pero hasta, entonces, hasta hace no mucho, la entrada fundamentalmente al sistema sanitario pasaba por el empadronamiento y previamente, por lo tanto, por tener un pasaporte o un documento con foto que identificaba a la persona. Por lo tanto, aquellas mujeres que no tienen esa documentación están un poco ajenas al sistema y, por lo tanto, su acceso normalizado es aún más complicado, ¿no? En principio sí que existe, y además en el caso de trata sí que es relativamente frecuente encontrarse con mujeres que no tienen documentación, porque muchas veces esa documentación es retenida por los traficantes y cuando la mujer huye o se escapa de la red, no se va muchas veces con esa documentación, sino que sigue en manos de ellos. Por lo tanto, cuando llega a nosotros está totalmente desprovista de documentación. Los trámites para realizarla pues son muy variados y fundamentalmente depende un poco del país de origen. Es decir, hay países con los que hay menos dificultades, son los países de la Unión Europea. Bueno, pues normalmente nos ponemos en contacto con las embajadas, con los consulados, incluso la propia policía en muchas ocasiones nos favorece esas gestiones. Son ellos mismos los que hablan con los agregados o con las personas encargadas, perdón, de los consulados o en las embajadas de esas cuestiones y nos favorecen, bueno, pues el trámite, el poder acceder a la embajada, al consulado y proporcionando copia de la denuncia o algún tipo de información o algún tipo de dato del país de origen. Bueno, pues es relativamente sencillo gestionar un pasaporte, ¿no? Sin embargo, hay otros países en los que ciertamente es más complicado, ¿no? Sobre todo en aquellos países africanos, subsaharianos, ¿no? Pues hay embajadas que no funcionan tan bien y en las que realmente pues, se hace ciertamente complejo conseguir documentación. Aquellas víctimas que denuncian, en la actualidad realmente se ha producido un avance muy importante y sí que pueden acceder con cierta facilidad a lo que es la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, ¿no? Bueno, ahora específicamente existe un artículo, el artículo 59 bis, la ley de extranjería, que está luego desarrollado por el reglamento, en el que se explica expresamente cómo se desarrolla, ¿no? Esta solicitud, esta autorización, es una autorización además que ahora, bueno, desde las últimas modificaciones, es por un tiempo de 5 años, afecta también a los hijos menores y posibilita pues, que las mujeres puedan acceder a un trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay una denuncia y existe un pasaporte, es todo mucho más fácil, ¿eh? Pero normalmente, bueno, ahora hay un procedimiento que es mucho más rápido que antiguamente, en el que, bueno, pues a través de la propia policía, que tiene que dar un informe y demás, bueno, pues agiliza muchos los trámites y insisto que en un periodo de tiempo relativamente corto se puede acceder a la documentación sin mayor problema. Pero te hablo de hace muy poquito, de hace un año, es decir, es una modificación del año pasado, ¿no? El problema lo seguimos teniendo con aquellas mujeres que no, porque son las que quedan fuera de este sistema de protección entre comillas, ¿no? Entonces tendremos que utilizar los cauces que existen para cualquier tipo de inmigrante de situación irregular. Entonces ahí, pues en los tiempos que corren actualmente, bueno, pues la cosa se va reduciendo normalmente a la vía del arraigo, ¿no? La vía del arraigo que supone que el extranjero tenga que llevar aquí 3 años y que tenga acceso a un contrato de trabajo. Existen una serie de conceptos que son conceptos genéricos, conceptos ambiguos, que no están totalmente precisados. Esos conceptos dan lugar a muchas lagunas y muchas veces dan lugar a que dependa de cuál es la persona que está aplicando esa normativa, al criterio personal, la aplicación o no de las mismas. Por lo tanto, es muy importante definir cuál es el concepto de víctima. Es muy importante definir cuál es el concepto de situación personal de la víctima, porque de ello se deriva bueno, pues no solamente que la mujer víctima de trata que denuncia tenga acceso, sino que aquella que su situación personal sea específica y que requiera una protección reciba también
esa protección. De la misma forma ocurre con el concepto también de colaboración, ¿no? con las autoridades. Bueno, pues un concepto totalmente vago e impreciso, ¿no? Porque realmente nosotros hemos tenido mujeres que han colaborado con las autoridades. Lo han hecho, es decir, han proporcionado información. Que esa información sea esencial, sea suficiente, sea bastante para poder iniciar un procedimiento judicial y condenar a los presuntos traficantes, bien, bueno, volvemos a lo mismo, es decir, son conceptos ambiguos, poco precisos, porque realmente lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, hay mujeres que sí han colaborado, lo que pasa es que su colaboración a efectos de las autoridades no fue suficiente y a esas mujeres se les aparta un poco de todo el sistema de protección. Entonces, en ese sentido, clarificar. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es el concepto. Es decir, los conceptos son muy importantes. Son muy importantes porque son los que clarifican cuál es la situación exacta de todas las mujeres, de todas. Es decir, sin dejar un poco al albur de, ¿no? pues de los profesionales que en ese momento competen y de la mayor o menor sensibilidad, cuáles son las interpretaciones. Y bueno, nos parece que pese a que en algunas ocasiones, efectivamente, bueno, pues que la trata sí que tiene muchos elementos de la prostitución, evidentemente, y de la explotación sexual, pero que son fenómenos que realmente son realmente diferenciados, ¿no? Que las mujeres que lo sufren, sufren procesos distintos y que por tanto tienen necesidades diferentes en sus apoyos, ¿no? Entonces nosotros desde ahí, desde las necesidades de las mujeres, es desde el punto de vista que nosotros diferenciamos. Ejercicio de la prostitución, víctima de trata. Pues las mujeres muchas veces no se consideran ni víctimas de trata ni víctimas de explotación sexual, ¿no? Con lo cual hay dificultades, pero bueno, insisto, nosotros sí diferenciamos, sí creemos que existen elementos distintos, es decir, desde aquella mujer que, pongo comillas porque insisto que esto son cuestiones que son muy controvertidas, ¿no? pero que voluntariamente o si no voluntariamente vamos a dejarlo, que decide ejercer la prostitución sin ningún tipo de presión externa, coacciones, amenazas, vamos a ver qué decir, porque evidentemente el tema de la voluntariedad es un tema muy complejo, ¿no? Pero bueno, digamos que decide ejercer la prostitución en unas condiciones en las que ella impone pues, a qué club quiere ir, en qué condiciones más o menos negocia con las personas que trabajan en los clubes, con los pisos, eso es un ejercicio de la prostitución, pues estaría la explotación sexual de aquellas mujeres que realmente sí que son explotadas por otras personas, que sí que tienen un lucro importante y que sí que sufren una vulneración de derechos, quizá no tan agravados como la víctima de trata, pero que sí que están ahí. Y luego, por otro lado, existe ya lo que es propiamente la víctima de trata. Una mujer que ha sido víctima de trata ha visto conculcado gran parte de sus derechos fundamentales. Una vez que ha salido de esa situación, lo importante es recuperar a la mujer. Es decir, hacer que esa mujer vuelva a empoderarse, vuelva a tener autonomía y sea capaz de recuperar su vida desde el punto en el que se había roto por esa cuestión, ¿no? Por lo tanto, todo lo que supone tener que volver a recordar, tener que volver a contar, tener que volver a pasar por esa situación de víctima, supone, entiendo yo, una ruptura en ese proceso hacia adelante, ¿no? En el punto de vista procesal penal, hasta hace no mucho existía un grave problema respecto de las víctimas. En la actualidad ya existía, además es que esos instrumentos jurídicos existían, porque la prueba preconstituida ha existido desde hace muchísimos años. Desde la Ley de Protección de Testigos y Peritos está ahí. Sin embargo, en la práctica era muy difícil que en determinados casos, como por ejemplo los casos de víctimas de trata, bueno, pues el sistema judicial accediera a esa prueba preconstituida. ¿Eso qué suponía? Suponía que mujeres víctimas de trata que habían denunciado bueno, por la complejidad de los procesos que había ya declarado en su día, en la comisaría, incluso en vía judicial, por los procesos que muchas veces son muy complejos, se requieren mucho tiempo, aparte de la propia lentitud del sistema judicial, transcurrían 3 y 4 años, incluso más, y a esta mujer se le volvía a citar a juicio. Con lo cual tenía otra vez que volver a poner encima de la mesa todas esas vivencias con todo lo que suponía de trauma personal, es decir, entiendo que es un daño realmente muy importante. ¿Eso qué hacía? Pues que hacía en muchas ocasiones las mujeres no compartían o incluso desaparecían porque habían cambiado de domicilio, con lo cual los procesos penales al final se quedaban sin prueba y se quedaba sin persecución del delito, ¿no?
Pero entiendo que también, es decir, en ese sentido, ahora mismo hay un avance sustancial. La prueba preconstituida está recogida en muchos de los textos legales como un elemento importante y me consta que se está aplicando. Probablemente no de oficio el juzgado, pero bueno, sí que el Ministerio Fiscal en muchas ocasiones lo solicita. Y en el caso de que si está una acusación particular, evidentemente nosotros es lo primero que solicitamos, ¿no? Para que la mujer se libere de esa carga, ¿no? Es decir, que pueda continuar con su vida. Desde la Fundación Amanata sí que tenemos bastante claro, pues, que las mujeres son mujeres con una gran capacidad de superación y es decir, lo que hace falta es volver a empoderarlas, que ellas se empoderen, que ellas, es decir, estar acompañándolas en ese camino en el que ellas puedan seguir y puedan continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay determinadas formas de ayudar, entre comillas, que yo creo que restan libertad a las mujeres y restan capacidad. Es decir, no puedes tratar a la mujer víctima como una mujer incapaz o una mujer que no tiene capacidad para poder solventar las cuestiones ella sola, ¿no? Sino que tienes que ayudarla a que ella se empodere y a que ella vaya gestionando. Es decir, tienes que ser una ayuda en ese camino. En ese sentido, yo creo que todas las entidades tenemos que colaborar en ayudar a esas mujeres a seguir, ¿no? No a que esté permanentemente teniendo que recurrir al concepto de víctima para poder ayudar, para poder recibir ayudas, para poder recabar, ¿no? Pues cuestiones que entiendo que tiene que tener derecho porque sí, ¿no?